¿Qué tal, amigos de la Cueva del Nocao? Por aquí Candelita Bermúdez, con un calor tremendo. Había sacado un cafecito patrocinado por Walter White y Breaking Bad. Las ganas mías que me patrocinara Walter White. Para hablar el día de hoy, ya ustedes saben, para hablar de la polémica, entre Alexa Grasso y Valentina Shevchenko, que termina en empate la pelea. No se puede hablar de robo. Por ahí hay gente que dice robo. No, creo que es polémico lo que hay, porque la pelea fue muy cerrada, ¿no? La pelea fue muy cerrada, pero la tarjeta de Mike Bell como juez, dando un 47-47, un empate, vio ganar 3 asaltos a Valentina, pero le da el último round 18 a Alexa Grasso. En serio, en serio. Vamos a tener que sentarnos y hablar con este señor. 18. 18 se da. Mira la bendición de arriba. La bendición de arriba con la lluviecita para refrescar. Podemos hablar de que hubo dominio en ese round al final del asalto para Alexa. Pero no es un asalto 18, ¿no? Más allá de que sí la golpeó, sí la maltrató. Pero los primeros 3 minutos y medio del round fueron para Valentina Shevchenko. ¿Que le robó el round? Sí, sí, se lo robó Alexa, cerrando mejor. Es un 10-9, indiscutible. Pero más allá de que la pudo golpear, que la llevó al piso, darle 18 no, darle 18 no. Un 18 es una contundencia tremenda durante todo el round. Es pasarle por encima, ¿no? Sería en boxeo un knockdown, ¿no? Para el conteo. Aquí es ser muy contundente para otorgar un 18, y no lo puedes otorgar cuando la rival, cuando Valentina le gana más de la mitad del round y se lo gana en la pelea de Alexa. Porque creo que, y es un punto a destacar, siempre se habló del boxeo mexicano, del boxeo de Alexa Grasso, de que ha entrenado con varias campeonas aztecas, que por ahí en el pasado con Jackie Nava, con Kenny Enríquez también. Sí, tiene muy buen boxeo, pero en esta velada del día sábado, en fiesta, en noche UFC, creo que Valentina, con velocidad y con un buen jab, mantuvo a raya por mucho tiempo a Alexa. Sí, Alexa la derribó con un golpe, pero creo que quizás ese fue su golpe. Y después el derribo en el último asalto. Tuvo 2 momentos, Alexa. Tiene el golpe con el knockdown. Y después tiene la manera como cierra la pelea con contundencia por 1 minuto y medio. Pero de resto el combate creo que anduvo mucho mejor. Valentina Shevchenko la derribó en varias ocasiones. La controló en el piso. En un momento buscó sumisión Valentina. Creo que hizo una muy buena pelea. Para mí merecía ganar. Yo vi ganar a Valentina Shevchenko. Pero no me quejo. No me quejo de que fue un combate cerradísimo. Lo que no me gusta es esa tarjeta dándole el último round 18, ¿no? El de Bell. No sé, eso sí no me gusta. Pero no podemos hablar de robo, ¿no? No podemos hablar de robo. Eso sí, si esto sucede en una pelea de las preliminares, que también está mal, pero si sucede, es como que, bueno, ok, hay un error. Pero los errores en peleas de campeonato se tienen que minimizar. O sea, este tipo de error no debería ocurrir, ¿no? Por ahí en boxeo y las comisiones. Esto es la comisión de Nevada, ¿no? La que coloca ahí los jueces. Por ahí en boxeo proponen en peleas importantes de campeonato tener 5 jueces, ¿no? Que un par de jueces quizás sean en situaciones polémicas den ese desempate o ese punto de vista diferente, ¿no? Distinto a lo que puede hacer un referí. Vimos también decisiones malas de referí el día de ayer, como lo fue en la pelea de Chaires, que se revierte la decisión. Pero esto de verdad que deja un mal sabor de boca. Estaba muy frustrada, ¿no? Valentina Shevchenko no era para menos. Creo que por ahí decía, lo cual puede ser cierto, pero suena duro, ¿no? Dice, no, lo que pasa es que yo sabía que en noche UFC, en fiesta mexicana, era muy difícil. Y por eso quizás la tarjeta, por eso quizás el asalto 18. Frustración de parte de Valentina Shevchenko. Bueno, Valentina con una carrera tremenda, todavía
se le ve a un nivel increíble, velocidad, terminó con un cardio al máximo, su plan de pelea perfecto, buscando los derribos, no se iba a parar a intercambiar en todo momento con Alexa, aunque repito, tuvo un jab muy educado, un jab que fue como una lanza que entraba ahí al rostro de Alexa, buscó sumisiones, una muy buena presentación. Yo creo que, no sé, lo veo yo, ¿no? Para mí el primero para Valentina, el segundo para Alexa, tercero y cuarto para Valentina y el quinto para Alexa Grasso, porque repito, más allá de los 3 minutos y medio que domina al principio, Valentina es Alexa la que cierra de gran manera para robarse, sin duda alguna, para llevarse el asalto. Pero para mí 3 rounds, primero, tercero y cuarto, fueron para Valentina Shevchenko. Que si me gusta la revancha, sí, a mí me gusta la revancha, aunque en la entrevista con Cormier decía Alexa Grasso que tenía que consultar con su equipo, que tenía que consultar con sus compañeros a ver cuál era el siguiente paso. Pero creo que ante la duda, en una pelea polémica, quiera decir, no, yo quiero la pelea de nuevo contra Valentina Shevchenko, quiero escribir historia y no dejar dudas, ¿no?, del empate, porque creo que también veía las dos caras de la moneda. La cara de frustración de Alexa sabiendo que quizás se le truncó esa victoria y recuperar su cinturón. Y Alexa era como si hubiese ganado la pelea con el empate. Como campeona, celebró el empate como una victoria. Ahí quizás porque sabía que la pelea era muy apretada y que al final del día ese regalito de Maybell le permitía continuar con el cinturón. Así que yo quiero la opinión de ustedes. Yo quiero la opinión de ustedes y eso, ¿no? Sobre todo, ¿a quién vieron ganadora? O sea, más allá de la polémica de esa tarjeta de Bell y ese asalto 18 que no existió, y yo creo que ustedes están de acuerdo, no es un asalto 18, pero ¿a quién vieron ganar ustedes? Ustedes, con la mano aquí, y te pondré la mano en el pecho, era en el hombro, pero en el pecho en este caso. ¿A quién vieron ganar ustedes? De verdad, sin fanatismo, sin bandera, no. ¿A quién vieron ganar? Y díganme los asaltos, o sea, ¿cuáles creen que ganó Valentina y cuáles creen que fueron los asaltos que ganó Alexa Grasso? Hoy vamos a darle duro a este tema. Porque la polémica del juez, repito, es la Comisión Atlética de Nevada, quizás la comisión en todo el mundo con más experiencia, ¿no? Quizás no, la comisión con más experiencia sancionando peleas en todo el mundo, ya sea de boxeo, de artes marciales o cualquier deporte de combate. Y ellos tendrán que tomar cartas en el asunto, ellos tendrán que en su momento, ¿no?, hacer estudios y ver qué se puede incluir, qué se puede mejorar, sobre todo, repito, en peleas de campeonato como esta. Es en preliminares, yo creo que hay la polémica, pero quizás no con tanto ruido. Es en pelea de campeonato, usted asegure que la pelea de campeonato sea limpia y sea justa, que es lo que pide el público. Ya lo sabe, la cueva del nocao. Yo sigo aquí con calor, pero con cafecito. Míralo, cuando era un medio santo, Walter White, y cocinaba ahí sus cristalillos. Y después aquí cuando era el malote, el capo, el bichote, ¿sí? Walter White, con ese, cuando se ponía el sombrero, ¡ay, papá! Yo tenía un sombrero que cuando me lo ponía, y lo digo de verdad, cuando me lo ponía, me pasaba de trago, ¿sí? Recuerdo que un día ya hastiado el sombrero, porque decía, no me lo puedo ni poner ni para ir a la iglesia, porque después de la iglesia salgo a tomar, agarré y lo boté, el sombrero. No sé dónde andará. Si se lo agarró alguien y se lo puso, debe andar de esquina a esquina. Goodbye, Candelita Bermúdez, ya lo sabe, la cueva del nocao. Suscríbase, dele like y active ahí las notificaciones.